Junta de Castilla y León una hoja de ruta clara y concreta para fomentar el crecimiento empresarial en nuestra comunidad? Lo tiene, y lo tiene definido. Además, en muchos casos lo tenemos definido y lo estamos impulsando gracias a los acuerdos específicos firmados con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Pero mire, yo estoy de acuerdo con usted, y creo que prácticamente la totalidad de la Cámara lo estará, ese impulso económico del que estamos hablando, ese crecimiento económico que se traduzca de forma estable a lo largo de los años en mayor creación de empleo, es fundamentalmente empresarial. Y por tanto, Castilla y León tiene en el horizonte y en el objetivo, por ejemplo, de superar el millón de personas ocupadas de nuevo, que ayudar, que proteger, que estar con las empresas. Y en ese sentido son tres los objetivos. En primer lugar, necesitamos dotarnos de más empresas. Y hay todo un sistema de apoyo al emprendedor y de apoyo a la creación de empresas. En segundo lugar, necesitamos que el tejido empresarial actual, que está fundamentalmente constituido por pequeñas y medianas, también por cooperativas, también por autónomos, también por empresas familiares, crezca de tamaño, que es a lo que se refiere específicamente su señoría, y respecto de lo cual ya hay algunos programas directamente entroncados con ello, por ejemplo, dentro de la lanzadera financiera, y lo habla dentro del plan de reindustrialización que va a dar lugar a un pacto de reindustrialización en esta Cámara. Y en tercer lugar, lo más importante, y esa es nuestra hoja de ruta, tanto para las empresas de nuevo cuño como para las empresas ya veteranas, tenemos que fortalecer las bases de la competitividad. Tenemos que robustecer a esas empresas en todo lo que es sus necesidades financieras, su apertura al exterior, su apuesta por la innovación, la simplificación administrativa. Y ahí estamos trabajando con usted. De manera que sí, señoría, la Junta de Castilla y León tiene una clara ruta en favor de el mayor tamaño de las empresas de la comunidad. Me parecería un error supravalorar los datos de empleo que hemos conocido esta mañana, como los que en relación a la EPA del cuarto trimestre de 2015 conocimos la semana pasada, de la misma manera que me parece un error el despreciarlos. Porque estamos hablando, y además en cifras muy coincidentes, del entorno de 22.000 parados menos durante el año 2015 y 22.000 puestos de trabajo nuevos en el año 2015. ¿Mueve a conformidad? No, porque estamos hablando de 200.000, 201.000. 202.000 personas todavía, pero marca una línea, y marca una línea en la que no me atrevo a juzgar a su señoría, no es mi papel, en la que yo no tengo especial mérito, lo tiene, como hemos coincidido en la intervención, esa sociedad que no se resiste, esa sociedad que emprende, esa sociedad que invierte y esa sociedad que quiere crear riqueza y crear empleo. Y no se obsesione usted por el tamaño, sé que está en edad para ello, pero no se obsesione. Mire, yo le puedo decir también desde el punto de vista económico, no, es que no es cierto, es que eso es despreciar la capacidad que en una economía como la nuestra tienen los autónomos, y los autónomos nunca van a ser grandes en dimensión, son grandes en compromiso, son grandes en iniciativa, igual que las cooperativas. Bueno, hablemos de las cooperativas de segundo grado, para prestarles un servicio, para darles fuerza. Usted es un gran partidario del asociacionismo, luego en eso estamos. Mire, yo tengo la experiencia, ¿usted cree que las bodegas en Castilla y León, en algunas de las denominaciones de origen más importantes, que están exportando el 25, el 30, el 40, el 50, el 60, necesitan crecer? No necesitan crecer, necesitan instrumentos para internacionalizarse, necesitan agrupaciones para internacionalizarse como las que existen, agrupaciones para el esfuerzo de innovación como el que existen, por supuesto, pero también en el crecimiento, también el crecimiento selectivo. Y por eso sí le puedo adelantar, y creo que va a haber un foro pues muy adecuado para que su señoría y los demás grupos parlamentarios realicen esa aportación. Ese pacto de reindustrialización va a contemplar un plan para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Ya hemos establecido en la lanzadera financiera una base importante. La lanzadera financiera de Castilla y León, que firmamos con todas las entidades financieras que aquí operan, contempla en el horizonte del año 2020 un programa de crecimiento empresarial que prevé específicamente préstamos de entre 200.000 y 1,5 millones de euros por proyecto de crecimiento para empresas que se seleccionen conforme a criterios de rentabilidad, de facturación, de capacidad de devolución y de compromiso con la creación de empleo, y con prioridad para sectores ligados a recursos endógenos y para áreas rurales y áreas desfavorecidas. Esto creo que también le suena a su señoría. Pues bien, sobre esa base queremos
de la mano de Empresa Familiar, que es un grupo en el que están esas empresas intermedias que sí que quieren ganar tamaño, que sí que quieren alianzas y que sí que quieren abrirse al exterior, poner en marcha un programa, un plan específico que podemos debatir y en el que podemos enriquecer nuestra posición con sus propuestas, que precisamente vaya en esa dirección, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas mediante acciones específicas de formación de su personal, de innovación tecnológica, de internacionalización, con acompañamiento individualizado del crecimiento de las empresas. Y desde luego todos los factores de competitividad a los que he hecho referencia y en los cuales básicamente estamos de acuerdo Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular y la Junta.